Buenas amigos y amigas, camaradas todos, ¿qué tal estáis? Es un placer saludaros. Hoy estamos aquí para hablar de un tema muy de actualidad como son las elecciones europeas este domingo 9 de junio. ¿A quién podemos votar? Pero más precisamente, ¿a quién podemos votar desde la izquierda para mandar a esos 61 diputados que tenemos derecho en el Parlamento de Estrasburgo, que como sabéis es el segundo democrático más grande del mundo? ¿A quién podemos votar? De eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Adelante. Bueno, muy brevemente os voy a hacer spoiler y os voy a decir que ninguno de estos candidatos serían nuestros candidatos ideales en ni ninguno de estos partidos. Evidentemente, nosotros no tenemos, al menos por ahora, representación institucional ni nos estamos presentando a elecciones. Pero sí que es importante votar, sí que defendemos que no somos anarquistas, ¿no? Entonces es importante votar alguna opción eh, de izquierdas, o aunque sea la menos mala, ¿no? Porque si no ya sabes lo que tenemos: tenemos la derecha, el neoliberalismo, la privatización a tope, etcétera, etcétera. Por tanto, es muy importante votar incluso aunque sea con una pinza, ¿vale? Aunque sea con una pinza. Entonces lo que vamos a hacer es, de la forma más constructiva posible, vamos a hablar de los diferentes candidatos, los partidos y sobre todo un poco el programa que llevan, cuál es muy brevemente, ¿vale? Primero, precisamente para hacerlo constructivo, me voy a fijar en lo positivo que tienen, incluso el peso de ¿eh? lo cual me, me va a costar esfuerzo, pero también lo voy a hacer. Eh, y luego voy a hacer la crítica que yo veo, ¿no? Y al final os diré lo que pienso, aunque ¿ok? yo creo que se, se va a notar cuando haga el análisis. ¿no? Pero, ¿de quiénes vamos a hablar? Bueno, primeramente de Teresa Rivera, que es una de las vicepresidentas del gobierno actual de Pedro Sánchez, que se presenta por el PSOE, Estrella Galán, que se presenta por eh, el Espacio de Sumar, Irene Montero, ex eh, ministra de Igualdad, que se presenta por Podemos, y por último, Roberto Vaquero. Que es el candidato y el líder del frente obrero ¿no? que quizás tenga posibilidades de, de salir y si no seguramente de incrementar notablemente sus resultados de las generales bien antes de nada una pequeña pincelada histórica de un poquito lo que es la unión europea no ya sabéis que después de la segunda guerra mundial pues que a la que nos llevará una bocada, como en todas las guerras capitalistas, pues burgu la burguesía de cada país con sus intereses comerciales pugna con otros, ¿no? Porque si bien la burguesía se enfrenta a la clase trabajadora, los capitalistas se enfrentan también entre ellos por la cuota de mercado, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de acontecimientos una y otra vez, porque veníamos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, etc., Robert Schuman, un ministro centrista de francés, que había tenido a lo largo de su vida tres nacionalidades y tenía esa cultura cosmopolita y esa amplitud de miras, hizo eh, la declaración Schuman en 1950, el 9 de mayo, por eso se celebra la Unión Europea el 9 de mayo, donde eh, invitaba, invitaba a los países europeos que quisieran unirse a... Concertar, concertar la producción de carbón y acero como previo paso a una integración comercial y política que evitase que los conflictos entre ellos se tuviesen que solventar con guerras y se pudiesen solventar negociando como ocurre ahora y diré no pero y la guerra ucrania, la guerra ucrania y ucrania está fuera de la unión europea desde que existe la unión europea y antes la eh, Comunidad Económica Europea, no se ha producido ninguna guerra entre sus Estados miembros. Y eso es algo inaudito en la historia y es algo de un valor increíble. increíble. Precisamente ahí la, el tema que os tocaba antes, la Oda a la Alegría de eh, Beethoven en su Sinfonía número 9, la última que hizo ya sordo, donde, eh, basándose en un poema de Hitler, lo que hace es eh, cantar... Por la fraternidad entre los pueblos y los diferentes eh, seres humanos que habitamos en este mundo. ¿no? Entonces, en ese sentido, la Unión Europea ha sido un éxito brutal, y eso se pueden poner como quieran los marxistas nacionalistas, marxistas, que digan que no, que se quieren ir de la Unión Europea, que España no sé qué, patatín, patatán. España fuera de la Unión Europea estaría mucho peor de lo que está hoy en día, sin idealizar la Unión Europea. Hay mucho por construir, hay mucho por mejorar, pero algunos marxistas. Infantiles para mí que dicen que la Unión Europea es un Estado capitalista, es una estructura capitalista, imperialista. ¿Y qué son sus países? ¿Qué es el Estado español con una monarquía capitalista oligárquica? ¿Qué es el Estado francés? ¿Qué es el Estado alemán? Eso da igual. Lo importante es que es un avance, es un avance, es un trampolín que nos permite conectar. Con otras clases trabajadoras y unirnos en esa internacional necesaria, siempre más progresivo, algo europeo que algo nacional, igual que algo nacional central que algo nacional periférico. Eso lo tenemos que saber, ¿no? A no ser que haya, evidentemente, por supuesto, como en el caso de Gaza eh, e Israel, un colonialismo, un genocidio, etcétera, etcétera. ¿no? Pero en casos normales, por supuesto, siempre hacia arriba, ¿no? Hacia miras supranacionales. Por eso la Unión Europea es un éxito brutal y, aunque hay mucho que mejorar, tenemos que apoyarlo, tenemos que salir masivamente a votar y votar por lo que queramos, pero votar, porque si no votamos, votan por nosotros. Es así de simple. Bien, pues como sabéis ahora, la Unión Europea la forman 27 estados después de que Reino Unido se fuese. el Reino Unido siempre fue un alma libre, ahí me dio una conexión estadounidense. A Estados Unidos no le gusta la Unión Europea, que lo sepáis, no le gusta en absoluto, pero tiene que convivir con ella. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos 720, el Parlamento Europeo está en Estrasburgo, la sede central, la secundaria está en Bruselas, como el resto de, de organismos más importantes, oficinas de la Unión Europea, etcétera, de la mayoría de ellos. ¿Y qué pasa con eso? Tenemos 720 escaños, 720 diputados que se. Eh, se reparten entre esos 27 países miembros, entre los cuales España forma parte y con una posición muy importante, porque tenemos 61 diputados, que eso es más del 8, es en torno al 8,5% de, toda, de, toda, eh, de todo el Parlamento. Por tanto, es algo muy serio. Estas elecciones son las únicas, las únicas donde cada español vale un voto. O sea, son las elecciones más democráticas de todas a las que votamos mucho más que las de la comunidad autónoma, mucho más democráticas que las de las nacionales, porque ahí se reparten eh, los diputados de una forma muy extraña, además favoreciendo a las zonas rurales que suelen ser más conservadoras. Y ahí por eso también salen esos partidos nacionalistas, etcétera, etcétera. Es decir, estas elecciones europeas son las únicas elecciones en las que podemos votar que cada español va en un voto. Da igual si ha nacido en Barcelona, da igual si ha nacido en Madrid, da igual si se ha nacido en Torrevieja, en Murcia, en Torrepacheco, en Ávila. Da igual, da igual. Y esa es la grandeza, otra de las grandezas de estas elecciones que tenemos que tomárnoslas muy en serio porque además solo hay una cada cinco años. O sea que tenemos que esperar hasta el 2029 para volver a votar. Bueno, pues empecemos por Teresa Rivera que como sabéis es la... Tercera vicepresidenta del gobierno, encargada de transición ecológica. Ella es una persona que estudió Derecho, viene de haber aprobado unas oposiciones para altos cargos de gestores de lo público, de gestores estatales. Entonces, estamos hablando de una persona, evidentemente, capaz, una persona culta. ¿no? Es quizá la persona quizás o sin quizás, de los candidatos que voy a pasar a analizar, la que mejor conoce la Unión Europea y su funcionamiento. Es una persona que lo que me gusta de ella es que suele ser una persona calmada, no es una persona que insulta ni nada por el estilo, y eso, pues, oye, hay que valorarlo. También otra cosa importante es que, evidentemente, el PSOE es un partido que apuesta por la Unión Europea, apuesta por cada vez integrarnos más en la Unión Europea, y eso significa, por supuesto, ir pasando competencias, que ha sido algo muy positivo. Porque la gente dice, no, perdemos soberanía, no, no, perdona. Es que muchas veces lo que viene de Europa es más progresista, es más avanzado que lo que estamos aquí. Y de hecho, muchos trabajadores se han beneficiado de cuestiones eh, que la Unión Europea les ha dicho hasta aquí. Por ejemplo, eh, en cuanto a los interinos, en fin, mil cosas que han ocurrido que han tenido que decirles desde arriba, oye, esto no es así. Pero bueno, eh, Teresa Rivera es una persona capaz. Eso es evidente, es una persona que conoce la Unión Europea, es una persona que está en un partido que es pro-integración en la Unión Europea, y eso es positivo. ¿Qué es lo negativo que es el PSOE? Es el PSOE, ya sabemos lo que es el PSOE, es un partido social liberal, es un partido que apoya la guerra, es un partido que está armando a, a Ucrania, es un partido que no. que obrero pues eh, tiene algo, no mucho, desde luego los que lo llevan poco, y además es un partido que no habla del tema de la vivienda, aunque de eso prácticamente no habla ninguno de los partidos. O sea, uno de los problemas principales que tienen los españoles, los trabajadores españoles, porque los empresarios no tienen un problema, sobre todo a partir de un nivel, es la imposibilidad de conseguir una vivienda incluso trabajando. Es que tengan que eh, dedicar una parte brutal de sus ingresos a pagar una vivienda, a pagar un alquiler y luego también otro problema grandísimo es la incorporación tardía, muy tardía, de la juventud al mercado de trabajo capitalista. Por tanto, más tiempo viviendo con sus padres, cada vez menos hijos, porque evidentemente cuando se independizan son menos fértiles, las cosas como son, eh, y luego dicen, ¿por qué no tienen hijos? Y luego, claro, quieren traer a los inmigrantes, ¿no? que eso es otra cosa. ¿no? Ya lo hablaremos, ¿no? ya lo hablaremos. Entonces, hay un problema gordísimo, la vivienda y el mercado de trabajo. Y de eso no hablan de eso no hablan el encarecimiento de los productos de eso tampoco hablan y también otra cosa muy importante muy muy importante es que vamos a dedicar cada vez más dinero a defensa siguiendo los intereses de la OTAN es decir de Estados Unidos vale por eso yo se me criticó mucho pero yo defendí y creo que hay eh, personas incluso dentro del PSOE que están a favor de esa cuestión y en otros partidos de ir hacia un hacia la construcción de un ejército europeo de hecho eh, que, que nos hiciese separados, separados, que nos hiciese hasta en la medida de lo posible, independientes del de, eh, ejército estadounidense, porque si no, preparaos lo que vamos a sufrir, porque todo esto de Ucrania, ya sabéis por qué es, porque Estados Unidos quiere vender el gas a Europa, porque quiere eh, dividirnos, quiere que Rusia y Europa no se lleven bien, etcétera, etcétera. Tienen que vender armas, ¿vale? Así van capeando sus crisis, tienen que vender armas, y para vender armas tienen que hacer guerras. ¿Vale? Entonces esa es la guerra de Ucrania, ya está. Sí, luego nos quedamos en que Putin invadió Ucrania, muy mal. Eso evidentemente Putin es lo que es, ¿no? No le vamos a pedir peras al olmo. Pero estuvieron provocándolo y estuvieron, o sea, Estados Unidos quería eso y les estamos dando el gusto de hacer el rol que ellos demandaban. Y a nosotros no nos interesa llevarnos mal con Rusia y deberíamos de buscar una, un pacto, una solución pactada para el fin de la guerra. En lugar de estar armando a esa gente, porque no tiene ninguna posibilidad eh, frente a Rusia, ninguna. Entonces, al final, tarde o temprano se llegará a un acuerdo. Y más vale ahora que dentro de dos años que habrán miles y miles de muertos más. Entonces, bueno, el PSOE es lo que es, no se puede esperar otra cosa. Vamos a pasar con la siguiente candidata. La siguiente candidata es Estrella-Galán de Sumar. Ya sabéis que Sumar y Podemos van separados, eh, por el trato ese que hubo con Podemos, etcétera, Estrella-Galán viene de un entorno muy del SOE y muy de ayuda al refugiado que es, es de hecho trabajaba en la fundación alternativas que hay un montón de gente del SOE y rebotados de derecha de izquierda unida tipo eh, Diego Garrido no de aquellos tiempos es decir un entorno absolutamente del SOE que además recibe financiación del PSOE este Alan es una persona muy suave sí que es cierto que el programa tiene alguna cosa así de ayuda, de, de ayuda social, de alquiler social. Cosas así muy tibias, ¿no? Si puede reducción de horas de trabajo, no dicen cuántas. En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Son socialdemócratas más normales. Los otros del PSOE son socialliberales. Estos son socialdemócratas, pero muy, muy una izquierda pijilla, para entendernos. Esta mujer parece que es, no se ve mala persona. Eh, se ve una persona, yo creo que honestamente, preocupada por los refugiados. Que no hay que confundir refugiados políticos que está dentro de los derechos humanos con el tema de inmigración económica es decir me voy a un país para conseguir un trabajo mejor porque en, en mi país pues no tengo esas mismas oportunidades son cosas muy diferentes no no es lo mismo salir de tu país porque te van a matar ¿eh? y te persiguen que salir de tu país porque quieres mejorar económicamente lo cual es loable pero claro también los estados tienen que poner una serie de límites en este caso la Unión Europea ya avanzó con el acuerdo ese eh, migratorio que tanto eh, Sumar como eh, Podemos están en contra, porque ellos sabéis que son muy happy flower de abrir todo y no sé qué y no sé cuánto. Pero claro, no puedes eh, recibir eh, inmigración sin control, que es lo que quieren los capitalistas para abaratar la fuerza de trabajo. ¿Vale? Y porque además los españoles no, no tienen hijos porque no pueden, como están las cosas, y los inmigrantes pues no le piden tanto a la vida en el sentido que tienen los hijos, ya lo sabéis, muchos, y ya está, ¿vale? Y ya se cuidarán. No son tan exigentes de decir, venga, pues voy a esperar que tenga tal, no tienen. Y entonces eso les sale más barato, ¿vale? Les sale más barato a los grandes capitalistas que vengan inmigrantes de fuera, con menor formación, con menores lazos de protección social, con menos derechos para explotarlos. Entonces, tanto Sumar como Podemos son un poco ingenuos en ese sentido. Me estoy adelantando a las críticas, pero bueno, venga, me voy a centrar. Entonces, Estrella Galán parece que sí que está... Eh... Pues honestamente preocupada por el tema de los refugiados, que eso es algo muy serio y que hay que ayudar a esa gente. Por ejemplo, los de Gaza, los de donde sea, ¿no? que estén en guerra, hay que ayudarlos y repartirlos. Repartirlos, que es un poco lo que hicieron, lo que han intentado hacer con el Pacto Europeo. ¿no? Lo que pasa es que sabéis el Pacto por la inmigración, sabéis que aquellos países que no quieren la cuota, no, entonces pueden pagar 20.000 euros a los países receptores para ayudarlos a, a recibirlos, pero debería ser obligatoriamente que se distribuyesen vale y por supuesto con unos límites y también ver qué se hace los que cuál es el límite que se puede que se puede que europa puede absorber y fuera de ese límite no se puede decir papeles para todo ni se puede decir que vengan ni como ni esas cuestiones populistas que hacen tanto podemos como sumar o sumar como podemos que luego veremos en el caso del frente obrero está tirando mucho por ahí porque claro es un flanco que le han dejado vacío entonces, los únicos que hablan del tema son Vox, de la derecha, un poco el PP, y si la izquierda no habla de eso con seriedad, pues hay, hay una oportunidad de hablar de eso. ¿no? Por cierto, en la Fundación Alternativas, de donde, donde estaba trabajando Estrella Galán, por tanto, no, no digamos, está trabajando en fundaciones, ¿eh? en como ONGs, para que veáis un poco el, el tipo ¿no? de persona que es, con lo bueno y lo malo. En esa fundación muy financiada por el PSOE también están sindicalistas y dirigentes de comisiones obreras y UGT. Que aquí nadie es tonto. O sea, que imaginaos un poquito el rollo. Por tanto, una izquierda también, Pijilla, de Papeles para Todos. No, no muy metida en, en los problemas sociales de la clase trabajadora, más preocupada por cuestiones de feminismo, de LGTBIQ+, PROQ, más RZW, ¿vale? etc. Pero poquito por los problemas reales de la clase trabajadora, que somos la mayoría en este país. Por cierto, se me había olvidado decir que Estrella Galán es trabajadora, es antropóloga, perdón, y trabajadora social. Vamos ahora con Irene Montero. Bueno, yo creo que no hace falta que os la presente, ya sabéis de quién es pareja. Eh, bueno, eh, fue. Voy a empezar por el final porque lo siento como me sale. Eh, yo pienso que es una persona muy capaz, de verdad que lo pienso, pero también pienso, como muchísimos españoles, incluso gente de su partido, que subió tan rápido por como subió, por distintas parejas que tuvo en Podemos, que fue poco a poco subiendo, ¿no? ¿Eso significa que ella no tenga validez? No. Pero que si no hubiera sido con eso, no hubiera subido tan rápido. Y si eso lo hubiese hecho la derecha, hubiera sido, hubiera sido un escándalo y la izquierda estaría haciendo leña de eso pero toda la vida. Pero se calla porque eh, la libertad de crítica a la izquierda ya sabéis que no existe, igual que en la derecha tampoco existe. Si tú en un partido criticas a los dirigentes de arriba, desapareces. Es así. Es así. Por eso. Es bueno que tengamos estos foros donde la gente de izquierda podamos de verdad decir lo que pensamos, ¿no? Bien, ¿qué pasa con Irene Montero? Bueno, sabéis que es psicóloga, eh, no tiene mucha experiencia laboral, trabajó como cajera en una, me parece, en una red de electrodomésticos, y enseguida, muy jovencita, ella, pues ya se metió en Podemos y directamente hacia el estrellato, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, cosa buena de Irene Montero. Pienso que es una persona capaz, una persona inteligente, que sabe hablar. Pienso también. Que aunque creo que está muy equivocada en muchas cosas, y sobre todo yo en el tema del feminismo, estoy las antípodas de ella, pienso que honestamente se preocupa por la gente más desfavorecida. Creo que no tiene. o sea, una conciencia de clase muy clara, porque está ahí, ¿no? Es. a nivel individual, pues eso, ¿no? Yo creo que no, no tiene una conciencia de clase. Clara, sí que pienso que habla de los trabajadores de tal, bueno, estuvo en el Partido Comunista, de la Juventud Comunista cuando era adolescente, pero bueno, eso. Eh, Pablo Iglesias también, ¿no? Su pareja, tal. Pero, ¿qué os quiero decir? Que no, no apuestan definitivamente por la clase trabajadora. Así que hay alguna cuestión, hay alguna cuestión que sí, que, que han hecho muy bien y que hay que reconocerlo. que es, por ejemplo, la subida, las las sucesivas subidas del, del salario mínimo interprofesional, que sin Podemos, hay que reconocer que el PSOE nunca hubiera subido tanto. Luego hay otra cosa que creo que es lo mejor que hizo el gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de coalición junto con Podemos, que fue equiparar las pensiones al IPC, que eso es algo brutal. Porque si lo hiciesen con el resto de trabajadores, nosotros no nos perdíamos poder adquisitivo aunque el IPC subiese. ¿Os dais cuenta? Entonces, que eso pasase con nuestros mayores, los mayores de clase trabajadora, porque a los ricos les da igual, eso fue un avance brutal. Y hay que reconocerlo. Que sean reformistas, que sean traidores en muchas cosas, pero hay que reconocer que eso que hicieron fue maravilloso y sin Podemos tampoco hubiera pasado. La reducción de en fin, ciertas cosas también para las mujeres que hicieron bien, como el tema de las compresas, o sea, muchas cosas que hicieron de reducción y de ayuda a, a los sectores sociales, a la clase trabajadora, que han estado muy bien. Pero, por ejemplo, en el tema de la vivienda, no pasan de eso. Creo que decían de eh, limitar el alquiler eh, turístico a un 2%. Pero a mí, o, o ayudas al alquiler social, un poco como sumar. A mí lo que me importa es que yo pueda tener una casa en propiedad, que sea mía. ¿Por qué tengo que depender de un casero? por mucho que tú lo, le pongas un, 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 unos límites. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener yo una casa? Entonces, es que es al final lo que Marx y Engels decían en el manifiesto comunista. Al final, nueve décimas parte de la población no vamos a tener nada. Dentro de poco vamos a alquilar también la ropa, ya se alquilan los coches con el renting. Entonces, al final se va a producir lo que decían Marx y Engels. Los trabajadores vamos a estar desposeídos de todo. Entonces, el alquiler social, señores, no es solo la solución. Vivienda pública de protección oficial que hacía más Franco eh, UCD y eh, Felipe González con el PSOE daban muchas más ayudas y construían muchas más viviendas de protección oficial que nunca y ayudas también a cooperativas para que hiciesen viviendas. Hoy qué, hoy no hay nada de eso, no hay nada. Entonces es una vergüenza y eso hay que decirlo. Entonces en ese sentido poco hace y poco propone. Pero sí que hay una cuestión muy importante que creo que propone que quiero enfatizar, al final no he seguido mucho el orden que os he dicho, pero bueno, espero que me perdonéis. Eh, una cosa muy importante es que está absolutamente en contra de la guerra de Ucrania, además de la EGAFA, que esa es evidente, ¿no? Esa, incluso los del PSOE, supuestamente están en contra, aunque no cortan eh, lazos igual de fuertes que hicieron con Rusia, con eh, Netanyahu y su gobierno. Fascista, porque es que no, no, no tiene otro nombre. O sea, lo que están haciendo es peor que lo que hicieron los, los alemanes. O sea, es, es equiparable los alemanes de Hitler. Y las cosas como son. Pero bueno, lo que están haciendo con, con los palestinos, ¿no? Por cierto, aquí está. Eh, os digo más. Ella estuvo en la plataforma afectada por la hipoteca, Irene Montero. Pero parece que eso se han olvidado. El tema no le dedican tanto a eso. Pero sí con el tema de la guerra. Entonces en la guerra pues sí que están diciendo de que haya un acuerdo de paz, de que no se vendan armas. Y eso es muy importante, porque os digo una cosa, en la guerra civil española se calcula que si solo se hubiese luchado con las armas que tenían en España y no les hubiesen vendido armas, la guerra hubiese acabado en seis meses. Y duró tres años. ¿Sabéis cuántas vidas será eso? ¿Qué diferencia de vidas que se podrían haber salvado? Pues haciendo, armando a esta gente... Armando, armando y no luchando por la paz que se pudo conseguir y no se quiso por Estados Unidos e Inglaterra, como bien dice y apunta Irene Montero en algunas entrevistas, sino se hizo porque Estados Unidos está directamente interesado en vender armas y también algunas empresas de armas alemanas, etcétera. O sea, al final los capitalistas las guerras les vienen bien porque en momentos donde la inversión no está clara y la rentabilidad no está clara invierten en armas, destruyen y luego reconstruyen, luego tienen que invertir y reconstruir. Entonces tienen el negocio. Y es así de duro. Y la gente se muere, pero es que les da igual. Es que ellos no sienten ninguna empatía por la gente normal. Ellos se ven en otra dimensión. Tenéis que entenderlo. Cuanto antes entendáis que les importamos una mierda, mejor. Mejor, porque así nos quitamos ensoñaciones, ideas fantásticas sobre el ratoncito Pérez y Papá Noel. ¿Vale? Esa es la realidad. Entonces, en ese sentido, Irene Montero y Podemos, muy bien. Muy bien. Sí que tienen un componente social más grande que eh, sumar. Pues sumar es más pijos. Son más pijos, es que está clarísimo. Y eh, una apuesta más decidida por la paz. Entonces, todo eso es positivo. También son europeístas. Entonces, en ese sentido, positivo. Los tres que he hablado, los tres partidos políticos que he hablado, son europeístas. Entonces, bien, en ese sentido. Y además, quieren una integración mayor en la Unión Europea. Positivo. Que haya una justicia social. Que haya un marco... De salario mínimo, un marco de unos mínimos común, y eso es muy positivo para los trabajadores. Y tenemos que ir en ese sentido, porque lo contrario es lo que ha pasado en Reino Unido, que podéis ver cómo están los trabajadores ahí. Mejor os aseguro que no están que antes. Bueno, ahora me toca hablaros del Frente Obrero y de Roberto Vaquero, al cual muchos conocéis y me consta que incluso puede ser que sigáis ¿no? o, que, o que de vez en cuando veáis sus vídeos en su canal. Sabéis que es uno de los youtubers de izquierda, yo creo que es el que más seguidores tiene en España, eh, pasó recientemente la barrera de los 300.000. Ha tenido exposición en canales importantes como el de Jordi Wild etcétera, cuando tuvo el debate ese con Rayo. Viene de un partido marxista-leninista, es decir, estalinista. Eh, ha estado aquí, estuvo aquí hace años, yo estuve ahí también. Con, eh, me estuvo preguntando sobre el libro y tal. Yo tengo una relación cordial con él. Eh, es cierto que hace tiempo no tengo relación ninguna, pero vamos, que, que la relación que he tenido ha sido siempre cordial. También estuvo aquí eh, con Santiago Armesilla, eh, haciendo el debate que hicimos a tres, ese famoso debate que luego ellos acabaron como el rosario de la aurora, pero yo no tengo problemas con ellos, aunque pienso que ellos dos tienen más que ver entre sí que yo con ellos. Pero, y lo digo porque me hace gracia de, de que se viven como se lleven ¿no? Entonces yo mmm, todo lo que diga lo voy a decir desde el respeto, ¿vale? Evidentemente tenemos diferencias y las voy a constatar porque... Es un partido que está creciendo y que evidentemente, pues eh, aquí hablamos de políticas, pues hay que posicionarse, ¿no? Voy a hablar primero de lo positivo que creo que tiene el partido, que tiene Roberto, y después de mis críticas. Para empezar, Roberto, deciros un poquito que es un experto en artes marciales, no, no lo digo coña, va, va en serio, es un experto en artes marciales, eh, trabajó mucho tiempo de portero, de locales de noche y tal. Eh, luego, recientemente, se graduó en Historia por la UNED y. No sé, más allá de eso, no sé la experiencia laboral que tiene, pero sí que es el dirigente del partido del Frente Obrero y el, par y el partido. Y, y el PCLRM o algo así, un partido comunista eh, marxista de estos que es el núcleo de. Eh, Bueno y fijaos he tenido que mirarlo aquí en, en el móvil porque es que no me acordaba tiene un nombre muy largo porque él también es el dirigente del partido marxista-leninista reconstrucción comunista es decir ese partido es el el núcleo en el cual se forja el frente obrero vale es como el partido comunista antes con izquierda unida Vale, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, eh, yo creo que Roberto es una persona culta, es una persona muy trabajadora, sana en el sentido que, por ejemplo, está en contra de las drogas, etcétera, eh, a favor del deporte. Yo creo que eso es muy loable. También es una de las pocas personas, eh, el único dirigente que te va a decir que hay que leer más, que fomenta la lectura desde sus canales, también el, el control con las pantallas. Creo que en ese sentido pues seguramente lo que hablé con él pues, eh, estuvo en la línea, no eh, mi libro de educación tóxica, etcétera Pero bueno, al margen de la influencia que haya podido tener, supongo que habrá leído de otras personas ¿no? y hay que reconocerle ese mérito, ¿no? que es muy consciente de la alienación que se produce desde las industrias culturales con el tema del móvil, etcétera Entonces, en ese sentido, tiene mi mayor respeto e incluso admiración, porque creo que ha conseguido, oye, construir un partido eh, a partir de un medio... De comunicación como YouTube, ¿no? Y él empezó antes de que empezásemos ninguno, de que estuviese yo por aquí, de que estuviese Santiago Armesilla, etcétera. O sea, fue un pionero dentro de en España de canales de izquierdas. Eh... Luego creo que hay también cosas positivas, como que habla de cosas que no hablaba nadie aquí en, en, en la izquierda española, o hablamos muy pocos, como era el caso de su contraposición con el feminismo dominante, como una distracción, el tema del el, el eje de BQ, o sea, como esas, esas eh, culturas postmodernas, esa izquierda postmoderna más centrada en Sumar y en Podemos, han ido destruyendo. La combatividad de la izquierda y también el atractivo de la izquierda para las gentes normales, y cuando digo normales, no normales de que eso sea mejor, sino mayoritarias. Es decir, la mayoría de la clase trabajadora no es LGTBIQ plus ultra, son heterosexuales y no pasa nada. Y los gays, maravilloso, que gay gays, lesbianas, etc. Pero la mayoría de la clase trabajadora no es ni racializada, ni LGTBI, plus, ni, ni, ni trans vale entonces centrándose solo en esa minoría han olvidado a los demás y además los han hecho ponerse como en contra vale el blanco contra el negro el gay contra el no 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 la mujer contra el hombre no por favor eso es algo que viene desde arriba eh, tengo el vídeo este de, de George Soros cómo financia el feminismo por ejemplo con datos de su propia página web estos no son teorías de la conspiración entonces ahí está entonces en ese sentido Roberto vamos me quito el sombrero excelente no lo que ha hecho en ese sentido. También pienso que tiene razón, aunque no comparto todas sus posiciones, tiene razón en cuando habla el problema que se está produciendo con la inmigración y, sobre todo, con el tema de Marruecos, y la poca integración, en algunos casos, y en algunas ciudades, que ocurre con esa población magrebí. Yo soy profesor de la pública. Yo conozco y he estado en institutos en la región de Murcia y sé. Cómo es la cuestión y hay en sitios que se integran mejor y en sitios que se integran peor y desde luego las políticas que se están llevando a cabo para eso hay muchas que son muy desacertadas. Es cierto que el papel de Marruecos es muy pernicioso para los intereses de los trabajadores españoles porque es más regresivo incluso que los de las élites de aquí, aunque son oligarquías que están en, en común acuerdo, ¿no? Los, eh, ahí en Marruecos eh, ponen empresas. Allí trabajan por tres duros y aquí vienen los trabajadores que faltan y trabajan aquí por tres duros también. Al final ganan los empresarios de un lado y de otro del charco. Entonces, en ese sentido, Roberto, muy bien. ¿Problemas? Bueno, es estalinista, es decir, eh, no es marxista, ¿vale? O sea, tiene cuestiones marxistas, pero. Eh, Decir que puede haber socialismo en un solo país no es real, eso lo dice ya Engels en 1847, o sea, eso es un retroceso que viene del leninismo, ¿vale? Leninismo, el, el stalinismo simplemente es otra fase del leninismo, todavía más pobre intelectualmente que el propio leninismo y con errores mayores. Entonces, todos los que sean marxistas, leninistas, pues yo lo siento, pues yo soy un marxista clásico, soy un demócrata socialista y mmm, no tiene sentido, ¿no? Ahora, ¿qué, qué ocurre? Que eso trae problemas. Trae problemas porque él, por ejemplo, aboga por una salida de la Unión Europea. O sea, se está presentando eh, a las elecciones europeas porque quiere, que yo solo entiendo, ¿no? como estrategia, porque quiere tener un, un lugar desde el que se oiga su mensaje y llegue a más gente. Sí que es cierto que ha matizado, ¿eh? porque al principio era no al euro, fuera a la Unión Europea y tal, y ha matizado y ha dicho que bueno, que ahora a lo mejor haría como otros países, que incumpliría los acuerdos y luego, si acaso que eh, echaran a España en la Unión Europea si la Unión Europea no cambia. Entonces ha habido, ha habido un cambio, ¿no? En su posición antieuropeísta no es tan radical o no es tan extremista, porque radical es otra cosa, pero todavía es como contrario a la Unión Europea y quiere que, como, que España recupere soberanía. Si España recuperase soberanía y saliese la Unión Europea, España bajaría 30 o 40 puestos en nivel de calidad de vida de la clase trabajadora. Eso es una realidad. Si queréis, un día hacemos un programa y hablamos de ello, pero es una realidad. Luego, otra cuestión que me parece un poco inquietante es el cambio brutal que ha hecho en su mensaje desde hace un año de cada dos por tres hablar del tema de los inmigrantes y de la forma que lo hace, porque hay cosas que puedo estar de acuerdo y cosas que creo que carga demasiado las tintas y parece que está casi criminalizando a la gente que viene aquí. Que sí que es cierto que otras veces dicen, no, si vienen aquí a trabajar e integrarse y no sé qué, pero a veces me parece un poco extremista, ¿no? Cuando dice, bueno, se acaban las mezquitas, no sé qué, parece que les va a quitar hasta la libertad de culto. Luego, apelando a los cristianos. Pues muy bien, yo soy cristiano. Él es ateo, por lo menos sigue diciendo que es ateo. Pero no sé, buscar como ese enfrentamiento, ¿no? Como buscar ahí un chivo expiatorio con los uh, musulmanes es peligroso porque hay gente musulmana que es muy maja, hay gente musulmana que sí que se integra, y entonces eso eh, no es justo, no es justo para toda esa gente. Luego también hay que tener en cuenta que es loable que la gente, si está en un país que no puede vivir y tiene a su familia pasando calamidad, que intente irse a otro país. Otra cosa es que eso se tenga que distribuir ¿no? y tengamos que ir hacia una construcción supranacional de un Estado su socialista supranacional, una especie de Naciones Unidas, socialista donde todo eso se pueda gestionar y distribuir y no ocurran los guetos que se están produciendo ahora. Mientras tanto, es un paso positivo que la Unión Europea vaya distribuyendo... Eh, esos inmigrantes que llegan, esos trabajadores que llegan, el problema, que, es una, que son capitalistas, son capitalistas al final y, y van, nos van a explotar a ellos, nos van a explotar a nosotros, etcétera. Entonces creo que ahí Roberto a veces se pasa. Luego también ha habido ese viraje en su comunicación. Yo creo que lo que está intentando es decir, bueno, como Vox tiene las patas que tiene y va a llegar hasta donde llega, antes de que salga un partido más de derecha, salimos nosotros que tenemos también el rollo este obrero. Conectamos con esa gente ese público objetivo que podría votar a la derecha y por lo menos están con nosotros y de ahí también él se alimenta, que él es muy inteligente y dice, "Oye, no era suficiente con la gente que me seguía para sacar un eurodiputado a crecer. Pues voy a apelar a esa gente." Esa gente que porque a veces Roberto parece que se queda es incluso más extremista que Vox cuando habla de los inmigrantes, ¿no? Y yo sé que Roberto no creo que sea así, y eso también me preocupa, porque entonces lo que creo que también está cargando las tintas como un medio para un fin. Y esa es la cuestión, que no el fin justifica los medios. Esa es una diferencia que yo tengo también con los leninistas. El medio a veces se transforma en el fin, porque tú vas cambiando. Es una cuestión dialéctica, materialista dialéctica. Si tú aceptas ciertas cosas para llegar a unos objetivos, tu propio ser va cambiando y eso puede ser peligroso. Luego, otra cuestión es que es un partido absolutamente personalista, incluso muchísimo más o igual que el de Pablo Iglesias en su momento. Porque lo que decide Roberto y los libros que saca, que él también es escritor, lo que decide es dónde va el partido. Y las voces críticas no existen. Y si había alguna voz crítica, no nos hemos enterado porque parece que ha desaparecido, pero ahí no hay, ahí no hay voces críticas. Entonces, este es un problema también. Y luego hay otro tema que es que prácticamente la clase de trabajadora no habla. Habla incluso de autónomos, pero de los asalariados, que son la mayoría, no habla. Y luego lo último que le he visto hablar es criticando el tema de los impuestos. Claro, luego dice impuestos que se malgastan, que no sé qué. Ya, pero... Eh, Impuestos es necesario, es necesario. De hecho, si él fuese dirigente del país y ganara las elecciones, habría un montón de sector estatal. Entonces, mmm, no sé, lo veo un poco oportunista en el sentido no de que él sea un oportunista, pero de decir, bueno, venga, pues voy por aquí porque esto a, a la gente de, de Vox le puede, le puede dar la campanita y, y votarnos. Entonces, yo creo que tiene que haber un límite. Luego ya os digo, sí que es verdad que habla de cosas que ya me gustaría a mí que, que, que se viesen en televisión, por ejemplo, que se viese que alguien puede ser de izquierda y estar contra el feminismo, contra lo LGTBI, en el sentido de que no se hable solo de eso y hablar de problemas reales, pero es que él tampoco habla del tema, por ejemplo, de la vivienda. O habla poquito de la cuestión de, de la emancipación. Habla también poco de, de, de cómo gestionaría las cosas de lo público. O sea, hay muy poca concreción. Cuando tú ves un mensaje sobre todo lo que no quiere, pero lo que quiere, ¿cómo lo construirías? Porque tampoco podemos pasar de Guatemala a Guatemala, de peor. Y eso es importante. Entonces, en definitiva, chicos, votad a quien queráis de la izquierda, pero votad. Porque si no, saldrá Vox, saldrá el PP, saldrán los liberales, que son mayoría en el Parlamento Europeo, y luego nos los comemos con patatas cinco años. Y eso sí, lo dirán, es que la Unión Europea es mala. No, es que habéis votado eso. Habéis votado eso. Entonces, yo evidentemente, personalmente, yo no votaría jamás al PSOE, pero entiendo quien pueda decir, bueno, pues eh, hay que concentrar el voto, tampoco veo tantas diferencias entre los distintos candidatos. Bueno, adelante, yo personalmente no lo haría. Después, con sumar, sumar, me parece como Podemos, pero mmm, una versión light en todo lo bueno que podía tener Podemos. Quitando sí que enfatizan más el tema de los tiempos de trabajo y tal, que eso Yolanda Díaz lo habla y eso creo que es positivo, pero veo que el perfil que han puesto es una persona que puede ser muy buena persona, pero no tiene carisma, y, y la veo muy suave y no le he oído decir una palabra de clase trabajadora, no le he oído decir nada. Irene Montero sí que la veo más cercana a los intereses de nuestra clase, eh, luego tiene locuras como que dice que quiere... Eh, destinar el 5% de, del presupuesto de la Unión Europea en, en feminismo, cuando eso es semejante a lo que se gasta en países en, en educación o en sanidad. Entonces ahí. Lo, lo único bueno es que si salen, si votáis por ella, al final, eso, como no va a llegar a tener ningún cargo en eso, pues no va, no va a salir, ¿no? Es como, por ejemplo, si hay cosas de Roberto que os gustan, pues también, si queréis un voto protesta, pues también lo podría entender, ¿no? Se puede votar porque al final él pues no va a tener mayoría de nada. De hecho. Veremos si saca un diputado, ¿no? Que no está claro, porque tiene 300.000 seguidores en, en YouTube, que esos serán de, incluso de fuera de España. Y eh, creo que se necesitan unos también aproximadamente 300.000, 200 y pico mil largos para sacar un eurodiputado. Pues es complicado, pero yo estoy seguro que va a mejorar muchísimo los resultados que tuvieron en las generales, porque ni él se presentó. Y como él es muy carismático y hay mucha gente que lo sigue, pues seguramente subirá bastante. Yo entiendo también que podáis eh, votar por, por ese voto, ¿no? Ese voto de contestación, de tal, pero ya os digo, no se sabe lo que propone, no es claro lo que propone. Yo, sinceramente, y os lo digo con toda franqueza: es posible, no lo he decidido todavía. Pero es posible que vote Irene Montero. O sea, esto es gordo, ¿eh? porque mmm, estoy en las antípodas ideológicas de sus posiciones, ¿vale? Pero mmm, sí que es cierto que, por ejemplo, lo que está diciendo de la guerra me gusta mucho. Sí que es cierto que de los que han estado en el gobierno han sido los que más han hecho por nosotros como clase trabajadora. También entiendo que hay personas, e incluso yo a veces lo pensaba, digo, no sé si votaba a Roberto, ¿no? Por esta parte contestataria que tiene. Eh, pero es que no está dando unos virajes muy extraños y también eh, no veo, no veo, lo que quiere, no veo lo que quiere construir. Pero ya os digo, votéis a quien votéis, de estos eh, cuatro candidatos que son de izquierda, mejor que si no votáis. Eh, espero que os haya gustado este vídeo. Eh, ha sido un poco caótico. Si os ha gustado, suscribíos, compartéislo, dale me gusta. He hablado, he intentado hablar con el máximo respeto de, de todas las personas, vale. Creo que hay que ser constructivos. No he pretendido ofender a nadie, pero hay que hacer los análisis que tenemos que hacer, porque son son opciones políticas que están aquí. La clase trabajadora nos jugamos muchos en estos comicios y hay que hablar. Entonces, bueno, dejadme los comentarios. Seguro que hay cosas que se me han olvidado porque el vídeo quería hacerlo mucho más corto y se me está alargando. Entonces, por favor, pues dejadme los comentarios y en la medida de lo posible os contestaré. Así que nada, espero que os haya gustado. Espero que estéis muy bien. Id a votar, que es muy importante. Votar a cualquier opción de izquierdas, pero no os quedéis en casa, no dejéis que decidan por vosotros. Así que nada, os mando un abrazo muy grande. Espero que estéis muy bien y como digo siempre, nos vemos en el futuro. Construyámoslo.